Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un episodio de Rogue Legacy 2. Voy a intentar subir este juego a diario, básicamente para terminar el contenido actual. He dicho que iba a jugar un poco fuera de cámara, pero qué va, tío, me he puesto a jugar al Genshin Impact y se me ha ido las horas y los días y todo, ¿eh? Pero bueno, a ver si hacemos un par de runs hoy y matamos al boss final y cerramos la serie por ahora, ¿vale? Hasta el nuevo contenido que llega en agosto o septiembre, la nueva zona y demás. Estoy grabando, tengo audio. Correcto. Continuamos, ¿va? Venga, chicas, let's go. Yo lo veo, Yo lo veo, tío. Si pude dejar al boss al 10%, 10 o 15% en el primer try, yo creo que puedo conseguirlo, Por cierto, voy a subirme lo que es vida, a muerte. Me habéis dicho que el crítico por ahora, pues que lo puedo dejar para más adelante. Pero lo que me vendría mejor es tanto defensa como vida. Así que os voy a hacer caso, ¿vale? Hola. ¿Qué quieres? Coño, no puedo hablar con ella. Por cierto, creo que sé dónde está el insight para ganar el 15% de daño. Creo que sé. Me pareció verlo en Google. ¿Puede ser? A ver. Por cierto, me olvido siempre de usar magias. Me lo decís, ¿por qué no usas magias? Me olvido, de verdad. Gente, me olvido. Un segundito que tengo un WhatsApp. Que creo que es mi hermano. Sí. Vale. Perdón. Ok. Vale, pues creo que el insight, por lo que estuve viendo, está aquí arriba. ¿Vale? Está en esta habitación, ¿no? Ahí está, ahí. Lo habéis escuchado, ¿no? Por Dios, genial. Hey, ¡me cago en la puta! ¡Eres tonto! Vale. ¿Veis? Ya sabía yo que por aquí había... Aquí tiene que haber algo, tío. Aquí tiene que haber algo. Aquí está. Supongo que es esto, ¿no? Esto. Earth's Memory. ¿No? ¿No es esto? ¿Este no es el insight? I was wrong. I got distracted for nothing. ¿No es aquí, chavales? Insight discovered. Insight resolved. ¿15% contra Estuary Name, Axis Mundi, Estuary Enoch? What? Pues parece que no. Discover Lamech's Hidden Sanctum. Ciudad de la Lagarta. Ciudad de la Lagarta. I've hidden my above. ¿Y si está para allá? No, no. Vale, pues no sé si es este. Supuestamente sí. Pues no sé. Bueno, no me va a dar mala vida. Ya buscaré en internet a ver si es ese o no. Buena, Herier. Eres un mago. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Vale. Dos de vida. O sea, ayer me comentó alguien en el vídeo que ganaba como 16 por muerte, tío. Pero claro, era nivel 200 o algo así, me dijo. Y digo, what the fuck. Buenas, Eren. Nivel 200, tío. A ver, si me pusiese a farmear fuera de cámara, posiblemente lo conseguiría yo también.
Dios santo, 121 me ha quitado. Ah, es un champion. Uf. Eran dos campeones en uno. O sea, de aquí. Cabrón. ¿Y esto? ¿Y ese cuarto de desafío? Me van a partir la cara, ¿verdad? Creo que si me meto ahí me van a partir la cara. Tengo el presentimiento. Vale. Tío, es que me pega muchísimo. ¿Por qué me hacen tanto daño? Vampirismo. Ganas el 20% de tu... como vida. Pero recibes 150% más de daño. Eso es una burrada, ¿eh? Dwarfismo. A probar con este, tío. ¿Esto qué es? Capacidad de rune. Incrementa la vida que ganas de la carne. Eso también está muy bien, Lo que debería empezar a guardar dinero para comprarme las runas que me quedan. Y sobre todo las... los equipamientos también, Porque creo que tengo armas nuevas. Ah, no tengo armas nuevas. Hostia, fuerza más 10. No puedo mejorarlo. Más 2 y más 2. Esto me quita la armadura, pero me da más 10 de fuerza. Qué puta barbaridad. Esto me da mucha más vitalidad. Me quita fuerza, me quita armadura. Esto me da... no me interesa. No me interesa. Este sí podría mejorarlo, Me da más armadura, inteligencia. Vale, creo que lo suyo va a ser ahorrar dinero. Vale. Y comprarme esos equipamientos. Intentar también hacer un equilibrio con el... con el resolve, ¿Este personaje que hacía? Vale, vámonos. Intentemos hacer las cosas bien. Entonces, para allá para la derecha no es el inside. Me siento timado, tío. Qué poco pico, qué poco quito, ¿no? No, tampoco te creas. Tampoco te creas, Tampoco te creas. Pego lento, más o menos. Pero pega unas hostias guapas. ¡Ay, Dios mío! Vaya doye. Let's go. Esto es salir hacia afuera. Hay un cofre dorado aquí. Quiero ir a por él, Vale, estupendo. Vale, estaba viendo a ver qué había ahí. Herier. Voy con toda la calma del mundo, O sea, a mí no me metáis prisa. Ya os lo digo. Bien. Uf, vaya guantazo me metió. Pero bueno, mientras sea el único golpe. Aquí no hay nada.
¿Hay que subir por aquí? Buah, es que se me da muy mal esto, tío. No se me da tan mal. Pepper Clown. Por cierto, esta habilidad que hace no humana. El tío hace de escudo, ¿no? Vale, ya está. Claro, el tío hace de escudo y no puedes pegarles. Un pollito, gracias. Ese enemigo aún no me había tocado, ¿eh? El del escudo ese. Es nuevo. Vale. Aquí no había nada. Bueno, barrilitos y cosas. ¿Un pollito? Un pollito habría estado muy bien, tío. Vale, aquí tengo que elegir. Esto es exterior. Me lleva un cofre. Buena, Herier. Uf, no, no sé cómo he esquivado eso, eh. Calma. Bien. Let's go, chicos. A ver, no es tan difícil, simplemente hay que jugar con calma, ¿eh? El spaching está guapo. ¿Aquí hay algo? ¿Algún enemigo? ¿Nada en especial? ¿No? Curioso. Tío. Vamos. ¡Coño! Hostia, quita muchísimo eso. Y me da la bola del de arriba, tío. No me había dado ningún enemigo. Me da la bola esta de mierda. Vale, pues ni tan mal, eh. A ver, no espero pasármelo con este personaje, ya os lo digo. No espero pasármelo, pero espero sacar mucha pasta. Eso sí que... eso me haría feliz. ¿Pollito? No dashing, don't get hit. Mierda. Estaba hecho ya, eh. Lo tenía hecho ya, tío. Lo estaba haciendo bien. Me siento triste. ¿No puedo llegar? No. Puedo. ¿Cómo coño llego ahí, chicos? No sé cómo subir, ¿eh? Ahora. Vamos a ver. Pollito, porfa. Cuidado.
Te cojo la espalda, tontito. No, lo siento. Lo intentaré cuando tenga más vida. Con otro personaje, si acaso. Vale, ¿cómo hacemos esto? Así, ¿no? Ok. Cuidado. Fuera. ¡Ay, Dios mío! Casi me dan toda la cara. Joder, uno de armadura, tío. Este es muy jodido, ¿eh? Este es muy jodido. Este bicho es muy jodido. Ese bicho es muy jodido, tío. Joder. Haz un 75% de tu daño. No, más de daño en tu quinto ataque. Probablemente seas coreano. ¡90% de oro con el mago, eh! Voy a llevarme a este. Vale, voy a utilizar el oro. Lo que claro, si puedo upgradear esto, creo que va a ser lo mejor, mejorar esto, ¿verdad? Estos son 10 más de daño, pero es que esto me da más defensa. Listo. Y aquí no me llega el oro ya para nada, creo. Muy caro todo. Voy a comprar esto solo por tenerlo, ¿vale? Ya. Vale, 2 más de defensa y 2 más de daño, ¿no? Está bien, ha sido una buena compra. Va, chavales, último intento, ¿eh? Qué difícil es esta zona. Creo que en la anterior, o sea, en el contenido anterior no morí tanto como en esta, ¿eh? En esta no paro de morir. Es que los enemigos pegan muchísimo, tío. Los enemigos pegan una auténtica salvajada, loco. Y me dan los pollos ahora cuando no los necesito, ¿sabes? Vale, son oscuros por el trait, ¿vale? Que se vuelven... eso, oscuros. Pero bueno, da igual. ¿Cómo será la siguiente zona? Si esta ya es difícil. ¿Cómo será la siguiente, tío? Voy volando. Derrotarlos a todos. Un placer. Coño. Estos de las sombras los odio un poquito, ¿eh? A estos. No, no puedo darle. Ahora. Gracias. No llegaba a darle, coño. ¿Otra runa? Pero vamos a ver, estas runas ya las tengo, ¿no? Se supone que tengo todas las runas. ¿Qué son estas runas que me están dando? Abajo hay una habitación, aquí hay otra. Un momento. Buenas, Helios. Escucha, ¿y el boss también estará oscurecido? Porque eso puede ser una risa, ¿eh? O sea, como el boss también esté así de oscuro. Yo, a ver, lo dudo bastante, ¿no?
¡Vaya paliza! Leather Chest 2. ¿Cuál es el nivel máximo de las armaduras? ¿Alguien lo sabe? Bueno, ahí no sé cómo lo voy a pasar, la verdad. No sé. ¿Pollitos? En fin, ¿te dan pollos al principio de la run? Cuando estás a tope de vida y luego ya no te dan más. Muertos pisoteados. Maná, que no me interesa. Siento 13% de resolve. No. Esto es muy bueno. Voy a perder un poquito de vida, pero... Nah, no voy a llevarme nada, tío. No quiero perder nada de vida, lo siento. Sé que duele no llevarte ninguna de esas, sobre todo el dado mola. Porque te permite one-shotear enemigos. Pero no quiero perder nada de vida, tío. Nada. Pollito. No veis a hostia, ¿eh? Vale. ¡Yuhu! Ni tan mal. Porque vi enemigos todavía. ¡Joder! Espérate. Sí, señor. Ay, lo que me está costando este puto mapa. ¿A la derecha había otra entrada? ¿What? Ah, pues sí. Ah, pero el exterior, ¿no? Para seguir subiendo, supongo. Joder. Vale, facilito. ¿Sabes el problema de esta zona, tío? Es que no te da tiempo a recuperarte toda la vida que te quitan, ¿sabes? Porque te pegan de 100 y tú te curas 2 con cada enemigo que matas. Y es como, ok. O sea, no me da tiempo a recuperarme la vida que me quitan, salvo que me den un pollito, ¿sabes? Y es muy raro que te den un pollo, loco. Como si no te lo merecieras. Vale. A ver, pego que flipas, ¿eh? Meto unas hostias y como salga crítico, te empapelo. ¡Hostias! ¡Uf! Dios bendito, qué enemigos. ¿Quién me mandaría a mí? ¿Qué enemigos? Que no tengan knockback es una putada, tío. Ay, pollito, gracias. ¿Pollitos? ¡Pam!
pa pa pu pam pu 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 pa pa pu pam. Vale. Bueno, me estoy hinchando a pasta, ¿eh? Me estoy hinchando a pasta, chicos. ¿Aquí qué hay? ¿Aquí hay como un secreto? No podía ser mejor, creo. ¿El Insight? No, este no es el Insight, ¿no? Esto es buenísimo, tío. 14. Mi arma hace 200% de daño, pero tiene 2 segundos de cooldown. Me voy a llevar esto, ¿eh? Me voy a llevar esto. Pego súper lento. Total, ya para la vida que me queda, ¿sabes? ¿Cómo es esta vaina? Creo que es así, ¿eh? Buenas, Helios. Vale, hay que seguir subiendo, ¿no? Por aquí. Qué cantidad de cooldown. Pollito. Estoy a un hit. Recordadme como un puto héroe, por favor. Lo he intentado. Coño. Pero estoy consiguiendo un montón de cosas. He fallado. Vale. Pollito, hombre. Por caridad, por favor. Por caridad cristiana, un pollito. ¡450, eh! ¡Qué burrada, tío! Fallado. Mira, que hay un montón de cosas. Ya verás que ninguno es un pollo. Es que es increíble, ¿eh? Que le mato, ¿no? De un golpe, sí. Vale, he llegado. Venga, vamos a intentarlo. Voy a morir, tío. Ah, que el boss también está oscuro, ¿eh? Y ataco súper lento, tío. ¿Quién me mandará a mí a coger esto? Poquito, ¿no? ¡Ay! No lo vi. ¿Qué va, tío? Peso de equipo más 10. El peso de equipo más 10 me da resolve, ¿no?
Excelente vida. Great health, good mana. Puritano, no sé qué es eso, ¿eh? Dame al boxeador, tú, que no le hemos jugado casi nada. ¿Cuánto daño tenemos? 9400. Espérate. Tenemos esta, que es más 8 de daño, pero muy poco armor. Es que el armor está irrelevante, ¿no? ¿Me pegan tanto? Más 35 de peso. Es que es súper pesada, ¿no? Más 70 de peso, tío. Son 20 de armadura, tío. Es que es muy pesada, ¿eh? Estas las puedo gradear, pero... Mira, esto me da más fuerza. El yelmo este, el crescent. ¿Cuánto cuesta? 2000. Me da bastante vida, ¿eh? O sea que si me lo quito, pierdo el 15 de armadura. Es más pesado, ¿no? Sí. Igual que esto. Esto me da uno más de armadura. Nada más, uno más. Esto puede mejorarlo. Pum, upgrade. Maravilloso. Y el colgante. ¿Y runas? También tengo varias que comprar, ¿eh? Aquí pone buy, comprar. ¿Pero qué? ¿Subirla de nivel? Dash rune. Rune wake. Incrementa la velocidad de movimiento. Soul steel. Yo quiero esto, en verdad, ¿eh? Escala con inteligencia. ¡Ah! Vale, son la cantidad de las que te puedes poner, ¿no? Ahora robo más con cada muerte. Creo que ahora robo más, ¿no? Con cada muerte. Vamos a probar. Diría que sí. O sea, ¿va subiendo de nivel la runa? ¿Puede ser? A ver. Quiero probar. Más 3. Claro, antes me curaba 2, ahora me curo más 3. Vale, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta, chicos, me gusta. Bueno, voy a hacer una run fuera de cámara, ¿vale, chicos? Porque si no, la verdad que no vamos a avanzar nada. Espero que os haya gustado el episodio. Recordad que podéis suscribiros y activar la campanita, que esa cosa os ayuda un montón. Además de dejar un like y un comentario, si queréis. Gracias por todo, espero que os haya gustado la run, coño, el vídeo. Nos vemos en el siguiente, chaito.